Vallarta Independiente te presenta la información más importante de este viernes. Luto, impotencia y dolor definen la situación precaria del hospital regional. Las autoridades siguen sin dar respuesta concreta, sin hacer frente y sin accionar, o al menos presentar propuestas para solucionar esta situación que cada día cobra vidas de personas que difícilmente pueden costear el precio de un servicio que debería ser gratuito. Recientemente, un joven de 15 años que padecía diabetes perdió la vida mientras su progenitora se encontraba comprando el material y los medicamentos al exterior de este nosocomio. Ese mismo día, Carmen Rodríguez perdió a su madre debido a la complicación de un absceso en el vientre bajo, originado por una laparotomía previa. Este deceso también fue consecuencia de la situación precaria que vive la dependencia. A pesar de que la señora, a sus posibilidades y en base a préstamos, cubrió estudios, atención de médico personal especializado particular y medicamentos con los que no cuenta la farmacia del hospital regional. Este suceso removió una vez más al personal que da las atenciones y recibe la molestia de la ciudadanía, quienes notablemente lucen impotentes y manifiestan estar atados por la crisis y precariedad del recinto. Cada día que pasa sin dar solución al estado indignante y precario en el que se encuentra brindando servicios el Hospital Regional de Puerto Vallarta, la integridad, confianza y convicción de miles de pacientes y familiares de estos se ven severamente afectadas, ya que en las últimas semanas el deceso de estos pacientes está presuntamente relacionado con la falta de material e insumos. Tal y como lo ha presentado Vallarta Independiente de manera constante, las condiciones austeras de esta dependencia del Estado de Jalisco sigue acrecentándose y sigue jalando con ellas nuevos problemas, nuevas inconformidades y múltiples casos. Los ciudadanos irónicamente creemos que estos servicios son gratuitos y que son las autoridades quienes nos hacen el favor cuando es de nuestros bolsillos de donde se mantienen estas instituciones públicas. Una vez más, la llamada de atención va para los titulares, Raúl Morales Aceves, para el nuevo secretario de Salud, Alfonso Petersen, y para el mismo gobernador del estado, Aristóteles Sandoval. Las palabras de vamos a hacer, se está planeando o tenemos pensado poner en marcha se las lleva el viento. Los vallartenses y todos los que nos atendemos en este hospital de segundo nivel queremos hechos, queremos soluciones y las queremos ya. Basta de poner a expensas la integridad de las personas que por necesidad se atienden en este hospital. El que nada debe, nada teme. Y el que deba, pues que pague. Y por otro lado, la llamada de atención es para los mismos vallartenses, porque nosotros pagamos esas instituciones. Tenemos que quitarnos este síndrome de inferioridad, de que ellos nos están haciendo el favor y de conformarnos con recibir migajas de servicios. Tenemos instituciones como los derechos humanos, que ellos nos deben respaldar. Vallarta Independiente está haciendo algo al respecto. Espérelo.